Pobladores de diferentes asentamientos humanos del distrito trujillano de La Esperanza reclamaron en la plaza de armas del mencionado lugar que las autoridades den luz verde al plan de desarrollo territorial de Trujillo para que continúe con el proceso de titulación. La parte alta en especial. Y nos llevamos con la sorpresa que lastimosamente nuestras autoridades distritales no le dan la luz verde a Plan D para que puedan entrar y así hacer un trabajo coordinado, puedan titular a los asentamientos humanos. Solicitando los ADR, la Plan D le está solicitando a la municipalidad para que se les pueda otorgar los ADR, análisis de riesgo, ¿para qué? Para que puedan ellos seguir, continuar con el proceso de titulación. El dirigente señaló que son 26 asentamientos humanos en esta situación, por lo que los pobladores esperan que el alcalde del lugar interceda para que Plan D continúe con el proceso y puedan lograr la anhelada formalización y poder contar con beneficios del Estado. Nosotros solicitamos que se haga eso, todo es gestión de los dirigentes. Acá estamos nosotros, no es de reciente, esto lo venimos trabajando gracias a la iniciativa que tuvo en su momento, que en paz descanse, el señor Elirio Espinosa, que gracias a él, muchos asentamientos humanos de la Alta Esperanza 2 hoy se pueden formalizar. Porque gracias a él se aprobó la ordenanza municipal 036-2018, en lo cual prácticamente a muchos asentamientos humanos le permite poder titularse. Desde entonces venimos trabajando, haciendo las diferentes gestiones para poder nosotros vivir mejor, tener una mejor vida. Los representantes de estos asentamientos señalaron que cada zona posee 300 habitantes. Son un total de 12 asentamientos humanos de Alta Esperanza 2 y 13 de Alta Esperanza 1. Que esperan sus títulos de propiedad. Los pobladores agregaron que tras esta situación saldrán en multitud, si es necesario, para ser escuchados.